El próximo sábado 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde la Asociación Española contra el Cáncer y Bandera Rosa han convocado de manera conjunta una nueva edición de la Marcha Solidaria que recorrerá algunas calles del centro de la ciudad. El objetivo es aunar esfuerzos y apoyar la investigación. Pues todo el que quiere. ...puede participar, eh, nada, presentándose en el Llano Amarillo... ...y viniendo con nosotros, eso sí, eh, tenemos eh, para la colaboración... ...la compra de la camiseta, para bueno, para demostrar que viene... ...que vamos todos en, en contra del cáncer de mama y cáncer metastásico... ...y bueno, que se nos vea que estamos todos unidos... ...y bueno, y, y aparte una ayuda a las asociaciones". La marcha es para eso, para bueno, aunar fuerza y dar visibilidad. Este año lo hemos conseguido por fin más todavía porque hemos hecho una camiseta en conjunto con la Asociación Española contra el Cáncer. Y, y nada, la camiseta cuesta 10 euros, ¿vale? Que como no hay inscripción para la marcha, pues sería el que quiera colaborar y pueda, pues que compre la camiseta. Son muchas las entidades que se han sumado al Día Mundial del Cáncer de Mama, entre otras bares del centro de la ciudad que ofrecerán tapas solidarias el próximo sábado después de la marcha. También la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y el Ayuntamiento. El alcalde, junto a las delegadas de Bienestar Social y Salud, han participado este jueves en el acto de presentación de la nueva edición de la Marcha Solidaria. Un gesto de unidad que todas las asociaciones contra el cáncer, con esta lucha que llevan en su día a día, no solamente en este mes, pues se eh, junten y aunen esfuerzos para concienciar a la ciudadanía de una problemática que nos puede eh, abarcar a cualquiera en cualquier momento. Nadie está a expensas de que puedan diagnosticarle un cáncer y siempre me gusta hacer hincapié, aunque sea el cáncer de mama, muy visibilizado con el tema de la mujer, que muchas veces los hombres también la padecen, incluso no le ven esa importancia, no hacen ese, esa detención muchas veces tan temprana. ...porque piensan que no tienen que palpar... ...como nos pasa con, la, con las mujeres y por desgracia... ...cuando llegan están mucho más avanzados". He "...agradecer la, la gran labor que desempeñan ambas asociaciones... Como, ...como es Bandera Rosa y la Asociación contra el Cáncer... ...es, es muy necesario de que estas asociaciones estén... Con su, con su labor, eh, porque tienen a voluntarios, a socios, a, a grandes profesionales que son los que, que arropan y a, a esos familiares, esos pacientes oncológicos, con lo cual eh, eh, celebrar, conmemorar el día de lucha contra el cáncer de mama, eh, que mejor que hacerlo con una marcha solidaria el día 19, este sábado, donde todos los algecireños y del campo de Gibraltar pueden eh, citarse y acompañar y arropar a estas asociaciones que tanto lo merecen y que, y que tanto necesitan el apoyo de toda la sociedad. En España, el pronóstico de cáncer de mama en cifras es que la tasa de supervivencia a cinco años supera el 82% de forma global y el 99% en las pacientes diagnosticadas con enfermedad exclusivamente en la mama. Al aumentar la supervivencia de una enfermedad, aumenta también la prevalencia. El cáncer de mama es el más prevalente entre las mujeres. Se estima que la prevalencia en España en 2023 es de 151.945 mujeres, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española. A pesar de este aumento progresivo de la supervivencia por cáncer de mama, mejorar las tasas de mortalidad de la enfermedad es una necesidad médica.